Premio al mejor servicio de hematología y hemoterapia en atención al paciente, con el patrocinio de Celgene. Los finalistas son Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, Hospital Universitario Infanta Leonor, Hospital Universitario Márquez de Valdecilla, Hospital Universitario Ramón y Cajal, Hospital Universitario Vall d'Hebron. Entrega José María Moraleda Jiménez, Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, y Justo Moreno de Celgene. El ganador, Hospital Universitario de Gran Canaria, Dr. Negrín. Suben a recoger Teresa Molero, jefa de servicio del hospital. Pues siempre es una ilusión tremenda y sobre todo, como ya comentaba alguien y comenté yo hace 2 años, en los tiempos que corren, que son todo malas noticias, que por lo menos reconozcan que lo seguimos haciendo bien a pesar de los recortes y demás, pues es excelente. Yo pienso que es porque tenemos certificado y acreditado a las partes del servicio, desde el laboratorio de hematología, al banco de sangre, la unidad de trasplante. Me imagino que eso es lo que hacemos mejor que los demás. Si quiero aprovechar la ocasión para defender la sanidad pública.